Ed. ¿Empezamos? ¿Por qué no me hablas de tu infancia? ¿Qué quieres saber? ¿A qué jugabas? ¿A qué altura? La casita del árbol es preciosa. Lo era. ¡Vamos, perros sarnosos! ¡Ya los tenemos! ¡Al abordaje! ¡Flanagan, mi garfio! Capitán Roberts no está en su camarote. ¡Maldición, Flanagan! ¡No puedo abordar sin mi garfio! Creo que se quedó en Isla Calavera, capitán. ¡Voto al diablo! ¡Traédmelo ya mismo o seréis pasto de los tiburones! ¡Ed, hijo! ¡Sube a mi despacho, por favor! ¡Vale, papá! ¡Flanagan, ocupaos de la tripulación! ¡Sí, capitán! El gobernador Miller me requiere en el castillo de proa para un asunto de alto calado. Como siga acumulando tesoros, reliquias y talismanes de poder, tendré que dormir en cubierta. ¡Ah! Tengo suficientes reales de A8 como para comprar mi propia isla. Lo arranqué de las zarpas del almirante Lorenz tras mandar a pique el navío de su graciosa majestad. El mercado de Isla Calavera está tranquilo a esta hora de... ¡Mal rayo me parta! ¿Acaso no está el sombrerero Richard de Dos Largos Evans tratando de vender mi garfio? Una pieza única confeccionada por Richard de Dos Largos Evans, el mejor sombrerero de Isla Calavera. El mismo que en un descuido robó el garfio de mi atillo. ¡Haceos a un lado, mi fiel Flanagan! ¡Nos aproximamos al remolino del fin del mundo! ¡No desviéis el rumbo ni un... ¿centímetro? ¿Ángulo? ¡Bah! ¡No os desviéis ni un poquito de nada!
¡No desviéis el rumbo ni un... ¿centímetro? ¿Ángulo? ¡Bah! ¡No os desviéis ni un poquito de nada! ¡Flanagan! ¡Al timón! ¡Lo tengo que hacer yo todo! El bribón que me robó el garfio está despistado. Debo obrar con cautela y... ¡Richard de dos largos Evans! ¡Sois el más infame rufián del Caribe! ¡Voto a Bríos! ¡Me habéis descubierto! ¡Por supuesto! ¡Y ahora! ¡Probaréis la justicia del Capitán Roberts! ¡Ah! ¡Va siendo hora de remojar el gaznate! ¡Tengo una sed que...! ¡Ed! ¿Estás ahí? ¿Subes? ¡Sí, papá! ¡Juicy! ¡Blue, juicy, blue!
Juicy Blue, Juicy Blue. ¡Jo! No queda. Aunque me lo bebería hasta caliente. ¿Papá? Hijo, llamas con tanto cuidado que apenas te he oído. Venga, nuestro saludo. ¿Recuerdas el saludo secreto de la hermandad pirata? No hay causa perdida mientras quede un loco que luche por ella. Venga, que esta era de calentamiento. Probemos otra vez, una vez más. No hay causa perdida mientras quede un loco que luche por ella. Ah, venga, que a la tercera va la vencida. No hay causa perdida mientras quede un loco que luche por ella. ¿Sabes qué? Ya nos saldrá. Tiempo al tiempo. Ábreme la ventana, ¿quieres? Los saludos secretos son como todo. Cuanto más los practicas, mejor te salen. Bueno, ¿qué tienes que contarme? Estaba ocupado jugando, pero he venido a toda prisa. Hombre, tanto como a toda prisa, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, no me refería a eso, sino a... ¿Qué tal va tu mañana? Espero que esté siendo más productiva que la mía. Pues primero mal, porque había perdido el garfio. Vaya, con lo chulo que es. Ya, pero luego lo he encontrado. El sombrerero de Isla Calavera me lo había robado. Mira qué te digo. Entre tu imaginación y que jamás acabaré este maldito capítulo, triunfarás como escritor antes que yo. ¡Hala! Por cierto... ¿Y cuando acabes la novela, podremos ir de vacaciones? Sí, pensando a dónde quieres ir. Y ahora, ¿qué te parece si... ¿Mamá ha vuelto ya de la compra? Bueno. ¿Qué te parece si vas un momento al garaje y me traes... lo que tú ya sabes? Ah, y lo más importante es que nadie puede enterarse.
¿Nadie? ¿Nadie? Nadie. Nadie. Es un secreto. ¿Un pacto secreto de la hermandad pirata? Eso es, un pacto secreto de la hermandad pirata. ¡Firmado con sangre! Firmado con... tinta. Espera. ¿Tinta? Ahora verás. Tinta. Venga, ¿cuál será el símbolo sagrado de la hermandad pirata? ¡Mi garfio! Excelente elección. ¡Vamos allá! ¡Es genial! ¿Pacto secreto? ¡Pacto secreto! Pues venga, date prisa. Ya sabes qué tienes que hacer. Capitán, respecto a eso que buscamos, hay algo que no tengo claro. Explicaos, Flanagan. ¿Qué estamos buscando? Buscamos lo que yo ya sé, Flanagan. Ah, claro, capitán, pero... sé que está aquí, en el garaje, pero ¿exactamente dónde? Esa es la gran pregunta, Flanagan. El gobernador cambia la ubicación constantemente. Ahora lo tengo mucho más claro, pero... ¿por qué razón es una misión secreta? La razón, Flanagan, también es secreta. Ahora lo tengo más claro, aunque... ¿podéis describírmelo? Pues, no sé... ¿un poco así? ¡Oh! Eso está tan clarísimo que... ¡dejaos de preguntas, Flanagan! ¡A buscar! Pues aquí no está.
Jo, ¿aquí tampoco? Sí. Fue sin querer. Hay que guardar el secreto. A mí ya no me engañas, pájaro. ¡Mamá! ¿Dónde? ¿Dónde? Eddie, ¿qué haces? Sabes que no me gusta que juegues aquí. Es peligroso. Eddie. Buscaba el garfio que me regaló papá porque... ¿El garfio? El garfio. Me da igual, no quiero saberlo. Tú mismo. Mamá. Venga, acaba lo que estés haciendo y después ven a la cocina a ayudarme con la compra, ¿vale? El capitán Roberts, en un desesperado intento por conservar la palabra dada al gobernador, se había enemistado con la capitana Morgan. Debo recuperar a tan valiosa aliada. Se dijo, pero antes, tengo una misión que completar sin que Morgan se entere. No.
¿Estás loco? ¿Por qué has trepado? Ya te caíste una vez. ¿Estás bien? Jolín, si es que quería proteger nuestro secreto. Hijo, si no es eso, es que es peligroso. Debes tener cuidado. He tenido mucho cuidado. Ed, pero podías... Espera. ¿He huido el coche? ¿Ya ha vuelto? ¿Te ha...? ¿Has hablado con ella? ¿Y...? ¿Le has dicho...? ¿Sabe algo? No he dicho ni pío. La hermandad pirata está a salvo. Bien. Muy bien. Quizá deberías ir con... Es verdad. Tengo que ayudarla con la compra. Ahora que lo pienso, no te he visto trepar. ¿Me enseñas cómo bajas? A lo mejor lo puedo meter en mi novela. ¿Tienes hambre? Sed. Pero estaba tan liado. Pues bebe, que tienes boca. ¿Has traído juicy? Primero agua. Que esas cosas dan más sed. Oh, no es justo. ¿Lo has visto? Me he bebido un vaso así de grande de un solo trago. Así me gusta. ¿Qué comeremos? Pues a no ser que tu padre haya cocinado algo y lo haya escondido para darnos una sorpresa, verduras al horno. ¿Verduras? ¡Qué bien! Demasiado tarde, te he visto la cara. Vale. ¿Colocas tú lo que falta mientras las voy preparando? Vale. Venga, a ver si recuerdas dónde va todo.
Mamá, ya lo he colocado todo. ¿Puedo ir a jugar? Y ha sido más rápido que nunca. Espera. ¿Seguro que no queda nada en la bolsa? Si yo fuera tú, miraría. Todo me dice que es una botella... de Yushi. ¡Red! ¡Mi favorito! Gracias, mamá. ¿Mamá? Eddie. Te quiero, mamá. Y yo a ti, cariño. No es culpa tuya. ¡Mamá! ¡Te has hecho sangre! ¡Por eso llorabas! Ay, no, te he manchado el dibujo. ¡Firmado con sangre! Subo a avisar a... No es nada, cariño. Me lo curo en un momento. Acaba de colocar las cosas, ¿quieres? ¡Qué valiente! Tengo que dársela a mamá. ¿A qué lavabo habrá ido? Mamá.